perfect. That's how it goes in Hollywood, perfect. Never know that. Out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. Hey, muy buenas compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión tenemos una Ranger 150 FS, así que vamos ahí. Muy bien, mis compañeras y compañeros de ruta, sean bienvenidos nuevamente al canal. Y como lo pidieron, aquí tenemos una motocicleta de Ranger, la primera del canal que entra, una moto Ranger, con su modelo la 150 FS, que un suscriptor la bautizó como la pequeña gigante, ¿no? Bien. Antes de comenzar, como siempre, aquí te dejaré una pestañita para que te suscribas y apoyes el canal. Y no te pierdas, para que no te pierdas nada, también no olvides activar la campanita. Ya, y sin más, ahora sí, empecemos, ¿no? Y como siempre, en la parte de los frenos. En su parte delantera o frontal, contamos con un freno hidráulico. Es decir, que contamos con un disco, ¿no? Aquí lo pueden ver. Mismo que es mordido con una mordaza de doble pistón de color rojo, que destaca debido a que su ring es de color negro, ¿no? Igualmente. Bueno, antes de continuar, también decirles, ¿no? Esta motocicleta es baja, ¿no? Que como les he dicho, si tienes estatura baja, no es recomendable que te montes en una grande, ya que no vas a tener estabilidad ni control y puedes tener un accidente. Sin embargo, en estas tranquilamente puedes tener control y puedes dominarla, ¿no? Entonces es recomendable que si tienes estatura baja, no te vas por lo alto y tengas más y pruebas tener un accidente, ¿no? Ya, ahora sí, continuando, ¿no? Esta motocicleta contamos con un ring de aluminio, mismo que es de 12 pulgadas de diámetro. Y en la numeración del neumático contamos con un 120-70 ring 12, ¿no? Bueno, aquí lo pueden corroborar, bueno, no se ve en cámara. Y es tubular, ¿no? Aquí su guardabarro, que lo pueden escuchar, es de plástico y es bicolor, de color negro, negro brillante y aquí negro mate, ¿no? En la parte de la suspensión contamos con dos horquillas telescópicas y aquí lo pueden ver, son invertidas. En la parte de la iluminación contamos con esta mascarilla que ya la hemos visto en otro modelo, ¿no? En la Sukira Speedful, que si no has visto ese video, aquí te dejaré una pestañita para que la revises, ¿no? Y puedas ver cómo se enciende, ya que esa sí la pude poner en contacto. Y como ya les mencionaba, aquí sería, tenemos iluminación halógena para las medias y altas. Contamos con doble faro, doble foco. Contamos aquí con una guía en la parte del medio o central, que es LED, y sus direccionales, que son un poco flexibles y de igual manera son LED. Ya. Ahora vámonos a lo que es en sí la motocicleta, es decir, su motor. Este motor contamos es un motor a cadenilla, es decir, que es un CB y además es contrabalanceado. Contamos una contrapesa para que reduzca las vibraciones. Entonces este es un motor CBB, es contrabalanceado. Mismo que la marca nos dice que es de 150 centímetros cúbicos. Bueno, en el blog no nos especifica, pero normalmente suele ser de 149 centímetros cúbicos reales. Este motor nos ofrece una potencia máxima de aproximadamente 13 HP, 12.9 algo, sale más la transformación, casi 13 HP de potencia. Este es de compresión baja, aquí contamos con sus aletas, no sé si me logran ver aquí, para su refrigeración por aire. Contamos con un árbol de levas y dos válvulas, una de admisión y otra de escape. ¿Qué más les puedo decir por aquí? Este motor es alimentado, ahí lo pueden ver, por carburador. Es una motocicleta carburada. En su parte derecha contamos aquí con la bayoneta para colocar el aceite nuevo, misma que es de color cromada, ¿no? Aquí lo pueden ver. De igual manera contamos aquí en la parte inferior con un verificador. Bueno,
del nivel y del estado del aceite. Y aquí lo pueden ver por su color. Ya, este es un monocilíndrico cuatro tiempos, como les decía. Y al ser monocilíndrico, obviamente contamos con una única salida del escape. Aquí lo pueden ver, que es de color negro mate. Acá estamos con su catalizador y finalmente aquí su salida final. Este no es tan ronco, ¿no? Pero sí emite un sonido medio fuerte. Ya, esta parte de aquí que lo pueden ver, que simula como si fuera el chasis. Sin embargo, esto es un aditamento, ya que esto no soporta carga, más bien es estético. El chasis que soporta la carga en sí, aquí lo pueden ver, está acá, no sé si lo van a ver en cámara, pero está interno, ¿no? Esto es más para que se vea más bonita, ¿no? Y nos sirve de anclaje para su carenaje. Ya, en su parte derecha, y continuando, contamos aquí con el posapiés del conductor, el cual es contraíble en su totalidad, aquí lo pueden ver. Contamos con su pedal, el freno trasero, que contamos de igual manera que en la parte frontal, contamos aquí con una bomba de líquido de freno, porque en su parte trasera contamos con un freno hidráulico, es decir, que contamos con un disco. Sin embargo, este es mordido con una mordaza monopistón o de un solo pistón, que lo pueden ver de igual manera de color rojo. Su basculante es el tubo rectangular. Y en la parte de la suspensión trasera contamos con un monoshock o monoamortiguador estándar, es decir, que no se le puede regular, ¿no? Aquí lo pueden ver, no contamos con una regulación. Este se mantiene así, tal cual. Para el pasapiés del pasajero, aquí lo pueden ver, de igual manera es contraíble en su totalidad y nos viene anclado en esta pieza de aluminio, que a su vez nos sirve de anclaje para el pasapiés del conductor y de igual manera nos sirve para blindar y proteger aquí la bomba del freno trasero, ¿no? También de anclaje, aquí lo pueden ver. Ya, en la parte de aquí de la llanta y el neumático trasero, de igual manera contamos con un ring de 12 pulgadas de diámetro, de color negro, tubular, y la numeración del neumático varía. Este es un 130, 70, ring 12. Ya, ahora sí vámonos acá a la parte trasera. Bueno, antes de continuar por acá, aquí contamos con este brazo de metálico para este guardabarro auxiliar, ¿no? Aquí lo pueden ver, que nos viene anclado aquí, ¿no? Y nos viene con una pequeña textura de como si fuera fibra de carbono, pero no lo es, ¿no? Solo es una texturita. Ya, ahora sí, en la parte de la iluminación trasera, aquí sí, el faro stop es halógeno, ¿no? Aquí lo pueden ver, su bombilla y sus direccionales, que de igual manera que en la parte frontal son LED. Y aquí su iluminador de la placa, que de igual manera es halógeno. Y aquí su porta placa, ¿no? Aquí lo pueden ver, su colita. Esta motocicleta nos viene aquí, pueden ver, con una parrilla para que puedas colocar aquí un baúl o cualquier cosa, ¿no? Ojo, no, como ya he dicho, no excederse con la carga que colocan aquí, ya que se les puede doblar o a su vez se les puede fracturar aquí la parrilla o el chasis. Esta motocicleta contamos con un asiento biplaza, ¿no? Pueden ver que está separado la parte del conductor y del pasajero, ¿no? Ya, continuando aquí en la parte izquierda, en la parte de la transmisión, contamos con una Catalina o Corona de 38 dientes y su paso de cadena es 428 convencional, que pueden ver, es sin o-ring. De igual manera contamos con un protector para que no se nos llegue directo el barro o el agua al monoshock o monoamortiguador. Contamos con esta pieza, este guardabarro, que a su vez nos sirve de protector de cadena, ¿no? Es una sola pieza. Aquí de igual manera contamos con el otro posapiés del pasajero y el posapiés del conductor. Esta motocicleta contamos con únicamente con la pata izquierda, debido a que les decía que contamos aquí con el catalizador, entonces no hay de dónde anclarla para tener la pata grande o el caballete central. Esta motocicleta contamos con una caja de 5 velocidades estándar, aquí nos indica, pero es decir que la primera es para abajo y las demás para arriba. Aquí en la parte izquierda del motor podemos ver el tensor de la cadenilla. Contamos con la llave de combustible. El choque no lo logro ver, está arriba. Bueno, ya lo vamos a ver. Sí, en la parte superior está, ya les indico. Está Ranger 150 FS. Ya.
Ahora vámonos a la parte de la instrumentación, sin antes, como siempre, indicarles la vista que tendrían si manejaran esta motocicleta. El tanque de esta motocicleta, pueden escuchar, es metálico y su carenaje obviamente es de plástico. Ahí contamos con la tapa de combustible, que nos viene con una bisagra, ¿no? Aquí la pueden ver. Bien, el manubrio de esta motocicleta nos viene aquí con este pequeño tipo de slider en su parte lateral izquierda y derecha, para que en caso de que se te caiga, amortigüe la caída. Bien, aquí contamos con el claxon en forma de gatillo, aquí sus direccionales, el paso de luces de medias a altas, aquí el paso de altas, y como les decía, el choque lo tenemos aquí en la parte superior izquierda, ¿no?, del manubrio. Aquí su respectivo embrague, aquí la rosca para colocar el espejo. En su parte derecha contamos con su encendido eléctrico, ¿no? Porque no contamos con encendido de patada, únicamente con su encendido eléctrico. Aquí contamos con el switch de luces, luz apagada, luz media y luz... luz apagada, luz baja y luz media, ¿no? Y aquí el cortacorriente. Aquí su freno delantero con su bomba del líquido de freno. Para colocar la llave tenemos justo en la parte inferior del tablero, aquí lo pueden ver. El tablero de esta motocicleta es netamente digital y nos indica todo lo necesario. Aquí pueden ver las revoluciones, aquí el nivel de combustible, la velocidad crucero, la marcha engranada. A su vez también contamos con indicadores lumínicos, aquí puedo ver, no sé si lo veo bien, las direccionales y no sé si viene con un check-in del motor y el de la reserva y las luces altas, ¿no? ¿Qué te parece esta Ranger 150 FS, ¿no? Como siempre, si te gustó este modelo, lo puedes encontrar aquí en Intermotos Ibarra, ¿no? En la parte de la descripción te dejaré la dirección, su página web y a su vez el contacto de un asesor comercial para que preguntes o cotices cualquier cosa sin ningún compromiso. De igual manera, no olvides seguirme en mis redes como Facebook e Instagram, eso está en la descripción. Y este ha sido el video de esta semana. Hemos visto las características y prestaciones de esta Ranger 150 FS. El precio de contado te lo dejaré aquí para que veas cuánto cuesta, ¿no? Y como siempre les digo, deja tu like, tu comentario, suscríbete y activa la campanita para más. Y manejen con precaución y recuerden que alguien siempre nos espera en casa. Adiós. Perfect.